Hola amigos, pues así de esta manera Marquitos nos estuvo compartiendo un poco de su entrenamiento, en donde pues recuerdan que nos estuvo contando que no la pasó tan bien, pero sí se divirtió muy bien porque lo trataron algo bien con el entrenador del Canelo, el mejor, pues ahí nos estuvo compartiendo cómo es que lo estuvo entrenando y hasta le pusieron la canción de Chiquete, amigos. Nadie podía creerlo con esto que estábamos viendo aquí de Marquitos Toys. Se la rifó el chavalón ahí boxeando. Pues es la primera vez que Marquitos Toys pues se avienta y que lo vemos de esta manera ahí boxeando. Y pues dice que hasta se le bajó la presión de la forma en la que pues ahí estaba él entrenando. Muchos estuvieron ahí comentando todos los Toys, apoyando a Marquitos Toys de que se la rifó el chavalón. Y que también pues ya se ve más delgado Marquitos Toys, en donde él respondió que ya adelgazó varios kilos y se siente muy bien. Obviamente pues Marquitos Toys ha estado últimamente comiendo saludable y también haciendo ejercicio. Aquí les voy a estar dejando esta historia que Marquitos Toys estuvo compartiendo entrenando box. Esto del box, tanto que pues ahora tiene a un amigo, el integrante nuevo Juan, que pues lo metió a boxear a Marquitos Toys. Le encanta demasiado esto del box. Como vieron ahí, amigos, Marquitos Toys echándole ahí chingazos al entrenador del Canelo Álvarez, amigos, algo bien le salió al chavalón ahí. y entrenando. La verdad es que nos dejó Marquitos Toys sin palabras. Y pues obviamente se la rifó el chavalón ahí, la primera vez que lo vemos de esta manera. Y pues él se quiso animar, hasta se compró su outfit ahí para entrenar. Que pues sí, ¿ustedes qué opinan, amigos? Ando box, que pues la verdad no ha de ser nada fácil. Así que nos vemos, te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.